Recordó que sin tener un candidato definido, el PRM ha marcado los mejores números en las encuestas y que por lo tanto a partir de ahora el panorama electoral estará cada vez más definido. Porque sin él haber anunciado de que iba detrás de la repostulación, tenía unos números por encima de 56, 57, 58%. Imagínense ustedes, eso da plena garantía de que el presidente Abinader será reelecto con más de un 60% en los próximos comicios. No hay una sola medición que no revele el posicionamiento privilegiado del presidente de la República, y eso se va a concretar, eso se va a llevar a efecto el día de las elecciones y el pueblo dominicano verá que el buen manejo de la cosa pública da resultado y se traduce en votos. Aquí lo que está en juego en este momento, en este proceso electoral, es el respeto a la institucionalidad democrática que en este periodo de 3 años se ha impulsado y se ha mantenido. Sin embargo, la oposición peledeísta asegura que el anuncio de la reelección del mandatario no les toma por sorpresa y que están preparados para competir en cualquier escenario. Quizá la única sorpresa fue que lo dijera fuera del territorio nacional. Lo único que me sorprendió, debió haberlo hecho aquí, el anuncio. Pues todo el mundo sabía que el presidente Luis Abinader se iba a presentar como candidato para el 24. Por lo tanto, el PLD se preparó para eso. El PLD se preparó para competir con el Partido Revolucionario Moderno y su candidato Luis Abinader. Y estamos preparados, naturalmente hemos engrasado la maquinaria, estamos preparados exactamente para competir y ganar.